Y ya regresamos con Tú eres mi infierno. Querido cicloamor, dime cuánto me adoras. Tú sabes que siempre tendré ojos. Un ojo para ti. Rayos, no puedo creer que la verdad esté dando algo que la verdad me hace poner los pelos de punta. Ay, por favor, solo están dando mi parte favorita. ¿Qué tiene de malo en algo? Cosucha de robot gigante alien espacial que se comió a mi hermano la otra vez. ¡Amo este programa! Atreus, amo del inframundo, he venido por ti. ¡No me comas, Apex! ¿Habrá alguna otra cosa? En realidad quisiera ya cambiarle de canal. Ladies and gentlemen, Garfield and friends. I hope you bring lots of spaghetti. Ojos. No nací hace un año, Luz. Tenemos que hablar. Ay, espera. ¿Qué sucede? Ay, no. Ya he visto esta película. El fantasma guapo gana al final. Ay, esto no puede ser bueno. Todo depende de... ¿no? Debo arreglar esa rampa. Ay, haré todo lo que tú quieras, pero por favor no me hagas experimentos alien innombrables en mi querido ectoplasma. Amo Atreus. No he venido a podar tus cosechas. Quiero ofrecerte un trato. ¿Trato? ¿Qué clase de trato? Tengo una flotilla de robots gigantes estacionados en órbita listos para conquistar este planeta atrasado, pero necesito un socio que sepa qué clase de trucos podían tener los habitantes. ¡Oh! Y trucos es mi segundo nombre. De hecho es Truquillo, pero se parece. ¡Hablemos ya! Unos momentos después... That'll always pay on what. Never has a baby, that's always a drum. Always go for calm down. Yeah.
¿Ese era quien yo creo que era? Hola, presidente Diego. La verdad es que a usted lo conozco mucho. Hola, por casualidad, ¿qué quieres? ¡Me llamo Rayo McQueen! ¿Rayo qué cosa, McDonald? ¡No, McQueen! ¿Por qué, Mac? ¿Acaso eres empleado de McDonald? ¡No! ¡Dios! Yo pensé que el presidente Diego no iba a saber mi nombre para nada. ¿Por qué no te llamas Pato Donald? Así sería McPato. Diego. ¡Se escucha, por favor! ¡Ayúdame! Veo que llevas muchos vagones de Coca-Cola, como 7. ¡Dios, 7 vagones de Coca-Cola! Tengo sueño, pero un sorbito me ayudaría a animarme para llegar al circuito. ¿Me dejarías 3 botellas? ¡Sigue soñando! ¿Puedo darte otra cosa? ¡Con 3 botellas voy bien! Puedes olerme el humo, no te voy a dar nada, tengo todas las botellas contadas. Muy bien, pues 2. No. ¡Una! ¡No! ¿Una y media? ¡Que no! ¡Tomémonos una entre los dos! ¿Sabes qué? ¡Ya me hartaste! ¡Sal de aquí ahora! ¡Vale, ya me has sacado de quicio! ¡Voy a ocuparme de ti, miserable bastardo! ¿Qué estás murmurando? ¡No puedo oírte! ¡Devuelve la Coca-Cola! ¡No dañes los vagones! ¡Estoy muy, muy cerca! Oye, cabeza hueca, ¿no has pensado en un pequeño detalle? ¿Qué narices es un detalle? Abre los ojos y mira lo que hay frente a ti. ¿Hay alguien ahí? ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! Es una maravilla que hasta se pueda hervir agua con este aparato primitivo. No, y como si circunferencia no fuera rival suficiente, ahora tengo que competir con este alien cabeza de huevo alcornoque. ¿Qué? ¿Cuál es el plan? Simple. Ustedes se encargan de los de abajo, yo de los de arriba y dividimos el planeta a la mitad. ¿Tenemos un trato? ¡Ay, aliarnos con una flota de aliens gigantes! Ay, ¡sí! ¿Cuándo comenzamos? ¿Ah? ¡Estos trajes primitivos son un ministerio para mí! ¡Ay, y nos llaman monos! ¡Calma! En cuanto conquistemos, traicionaré estos patéticos cerebros de alguien y me quedaré con su mitad también. Oiga, Apex, te digo algo. La verdad, yo le he robado la comunicadora de la Fletseme de Fur, de ese pobre usuario que literalmente odio, aunque la verdad, debo decir que, gracias a él, hizo caer la comida la semana pasada, después en el día de hoy, hizo hacer sobremutar la comida, por lo tanto, quiero decir que, la verdad, en cuanto haga los pedidos yo mismo, haré que la máquina haga caer la comida, demasiado grande por sí misma, y también, hará que Loquendo City, sea toda mía, y nadie podrá detenerme del todo. Ah, bueno. Pero la verdad, le digo que, yo le recomendaría que haga caer unas toneladas de espaguetis extremadamente demasiado grandes, por lo tanto, gracias a eso, hará destruir más que Loquendo City, hasta todo el mundo. ¿No estarás seguro de que eso sea una buena idea? No lo sé, la verdad hablando de eso, imagina qué es lo que harías tú, si también quieres ser el quien alguien en tu vida, has sido el gran gobernador del mundo más que nada. Porque si es así, entonces hay de dos quesos. Puedes seguir adelante, tener todo lo que tú quieres, ser el gran villano más temido por todos, hasta incluso, todos los quienes conoces, ser como si fueran tus esclavos que quieres más que nada. O, puedes apagarla. Arruinarlo todo. ¡Oh! Y eso, jamás, harán, que, te, adoren, es tu decisión.
Es tu decisión, es tu decisión. Está bien. Lo haré. Sirve tu digo de comida, menú espagueti al dente. Seguro que más grande es mejor. Sí es. Espagueti, bajas, camarón, espagueti, bajas, y lasaña, le informo que la máquina ya está en posición, así que puede venir para la invasión, en cuando pueda. De acuerdo. ¡Venganza! 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 Pueblo de Parma, como su líder he ordenado que ese maligno monstruo naranja y su planeta bárbaro sean destruidos de inmediato. La operación Albóndigoide inició. ¡Sensor!